¿Qué tal? Hombre, compañera, ¿qué tal? Me voy a quitar la mascarilla, ¿nos parece bien? Sí, venga, ya hemos hecho la primera asamblea del día. Ah, la primera horizontalidad. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la próxima temporada del Teatro del Barrio, que comprende desde el próximo septiembre hasta enero de 2022. Como novedad, desde el teatro se ha decidido darle un ambiente verbenero a esto, por eso hay claveles, habrá cañas después, hay madrileñas borrachuzas y vamos a terminar con un pregón también. La verbena solo es posible si hay comunidad. Este es un espacio tomado y gestionado por las vecinas para hacerlo público. Y aquí hay algo que conecta con la intención del Teatro del Barrio en esta temporada, que es desbordarse. El Teatro del Barrio se quiere desbordar por nuestras calles, por nuestras conversaciones, por nuestras conciencias. Quiere hacer metástasis el Teatro del Barrio y por eso estamos aquí fuera del Teatro del Barrio, tan fresquitas entre vegetación. Lo que no ha variado en las últimas tres temporadas es mi presencia como orgullosísima maestra de ceremonias. Me hace especial ilusión esto porque cuando entré en este teatro yo no era ni actriz ni dramaturga. Llevo ya pasadas las 50 igual funciones con Feminismo para Torpes y participo en un montaje en la próxima temporada. Yo sinceramente creo que esto no es posible en ningún otro sitio que no sea el teatro del barrio. Este lugar es un generador de sorpresas, de política, de conversación, de reflexión, de oportunidades de cambio. Es un sitio mágico como Narnia o como Marinador, el Teatro del Barrio. Así que bueno, sin más rollo, vamos a dar paso a un vídeo en el que vais a poder ver toda la programación de la próxima temporada. Y él es Tony, nuestro director técnico. Vamos a hacerlo. Oye, Tony. Dime. Tony, vamos a hacerlo, Emma. Ah, ya lo estoy haciendo. Entre todas y todos, vamos a hacerlo. Poesía o barbarie. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hola a todas, me llamo Fran. He tenido el gusto de ser el jefe de sala del Teatro del Barrio los últimos 7 años. Y os animo a todas a que echéis un vistazo a la nueva temporada porque va a ser absolutamente espectacular. Y porque vamos a hacerlo. Pero ¿qué hay que hacer? Es que no lo entiendo. Lucy, ¿pero qué hay que hacer? Es que no lo entiendo. Vamos a hacerlo. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. ¡Vamos a hacerlo! Hola, somos Volantes de la Puebla. Somos la Feria de Abril. La Madrugada del Jueves Santo. La Verbena de San Isidro. O una rave en Berlín. Y os esperamos porque... ¡Vamos a hacerlo! Hola, soy Lucía. Pues aquí en Teatro del Barrio, vamos a hacerlo. Hola queridas, somos Enrique, Antonio, Gemma y Mónica, somos del Consejo Rector del Teatro del Barrio y hemos grabado este vídeo para decir algo súper importante. ¡Vamos a hacerlo!
Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No, no lo descartes. Hola, ¿qué tal? Soy Eva. Yo soy Ruth. Yo soy Esther. Y esta temporada... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, sí. Sí, vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo ya. Oye, vamos. Vamos a hacerlo. Necesitamos volver al teatro. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Vamos? Buenas, soy Eva Gonzalo, formo parte de la familia Teatro del Barrio y quiero invitarte a que vengas a disfrutar con nosotras de esta nueva temporada. No te la puedes perder. Vamos a hacerlo. ¡Vamos a hacerlo! Hola, soy Ana Camacho, gerente de Teatro del Barrio. Nuestra próxima programación es comprometida, como corresponde. Así que, ¡vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Hola, soy Celina y vamos a hacerlo. Soy Codet, camarera y ahora taquillera en Teatro del Barrio. Estoy súper contenta porque tenemos nueva temporada. Esto es un suma y sigue, un no parar. Así que vente, porque vamos a hacerlo. Pues aquí estoy yo y voy y digo, vamos a hacerlo. Vamos. Eso está muy bien, eso es. Eso es. Vamos a hacerlo. Vamos, funcionando, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo 100%. Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Moderemos las expectativas, que es una cosa que nos han enseñado en terapia, hacer. El lema de esta presentación, por si no os habéis dado cuenta, es vamos a hacerlo, porque esta gente cuando se juntan, pues a veces les salen unas, como unas publicidades de marca de lubricantes. Os pido un momento de introspección, mientras vamos todo el mundo hacia las gradas, que vayáis pensando cuánto tiempo lleváis sin hacer qué. Y ahora vamos a seguir. Vamos para allá. Yo el otro día me di cuenta de que llevaba un montón de tiempo sin hacer una cosa súper importante, que era saltarme un cordón policial, enhebrada del bracete con las amigas. Fue el viernes, que es uno de los días más negros que recordamos en esta ofensiva constante que se llama terrorismo machista. Ese día la manifestación se desbordó y se convirtió en una marcha no autorizada hacia Cibeles. Lo que yo llevaba tiempo sin hacer, y creo que mucha gente, era reclamar. Reclamar el espacio en nombre de lo que me parece justo y urgente. El feminismo, que es parte de estos proyectos políticos que proponen un mundo distinto, una vida más libre y más digna para más gente, no solo está para resistir, también está para reclamar. Y en el Teatro del Barrio hay espacio para que se escuchen esas reclamaciones y se conviertan en acciones, vamos a hacerlo, de muchas para muchas. Pamela Palenciano, Vox Pop, Los Abogados de Atocha, Primo Levi, Pepe Villuela, Poesía o Barbarie, Silvia Agüero, Juan Mayorga, Iniciativa Sexual Femenina, Miguel Reyán, Anticolonialismo, Memoria Histórica, Experimentación, Pensamiento, Humor. Son algunas de las voces y algunos de los temas que van a estar presentes en la programación. Dice Marina Garcés que no se puede decir yo sin que resuene un nosotros. Últimamente nos han querido hacer un lío para que confundamos ser libre con librarse. Casi han conseguido hacer pasar por libertad el escaqueo que de lo que nos toca como seres interdependientes. Pongo un ejemplo. Yo como artista tengo una relación con el Teatro del Barrio. El Teatro del Barrio genera en mí una sensación de responsabilidad colectiva. ¿Cómo se aterriza esta cosa tan grandilocuente que acabo de decir? Pues
Porque yo tengo al Teatro del Barrio en el mismo listado mental en el que tengo bajar al veterinario a los gatos, darle soporte emocional a las amigas, prepararles los pastilleros a mis padres o participar en la organización de las fiestas de mi barrio y en las asociaciones vecinales. No me he echado una cochina siesta este fin de semana para preparar todo esto porque siento, chica, que esta gente es mi responsabilidad. ¿Y por qué siento que es mi responsabilidad? Pues porque entiendo que no solo como artista, sino también como ciudadana, yo también soy responsabilidad suya. Así funciona la interdependencia y la conciencia de que vivimos en comunidad. El Teatro del Barrio genera una conversación que, a su vez, genera un nosotros más necesario que nunca. Para hablarnos de las producciones propias y meternos ya en faena, doy paso a Isabel Serrano. Hola, hola a todos. Estoy muy contenta de presentar este pequeño acto, que no es tan pequeño. Teatro del Barrio tiene nada más y nada menos que 5 producciones en pie. Ahí queda eso. 2 de ellas ya se han estrenado, están de gira y os las cuento. Son Los que hablan, texto y dirección de Pablo Rosal, que están protagonizados por, como sabéis, Malena Alterio y Luis Bermejo. Y la segunda es Feminismo para torpes, aquí nuestra amiga Nerea es la autora y la prota y la todo, es la voz. Esas ya están andando y tienen piernas y ya son independientes. Las nuevas, las que vienen. En enero del año que viene se va a estrenar Homenaje a Billy el Niño. Es un texto de Ruth Sánchez y Jessica Belda, con dirección de Eva Redondo. Y dice así: un trabajo que exhibe las huellas de nuestro pasado. En julio de 1977, Antonio González Pacheco, un policía más conocido como Billy el Niño, fue condecorado con la medalla de plata al mérito policial. Y el ministro que tuvo la iniciativa, Rodolfo Martín Villa, reconoció los servicios prestados por el agente a la patria franquista y a la transición, y pareció incluso atisbar que aquella trayectoria profesional generaría beneficios a la joven democracia. Los que no estuvieron ni en pintura en aquel homenaje fueron los hombres y mujeres a los que torturó Billy el Niño, y por eso aquí se les da voz, para que recuerden su historia y ayuden a visibilizar toda la violencia con la que también se construyó la transición. No os lo podéis perder. Vosotros veréis. La otra obra que se va a estrenar en noviembre es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Las autoras son Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras, hello, que además también son las protas de este espectáculo. La dirección corre a cargo de Andrea Jiménez y dice así: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es el título que oscila entre el stand-up, la autoficción, el humor absurdo, el cuento de hadas, el panfleto político y el análisis social. ¡Tracata! Un viaje del héroe mitológico clásico que contiene desafíos y emociones universales. Solo que aquí, el héroe es una bollera de Plasencia. Vosotros mismos. Y la tercera, que es la que, lo siento mucho, pero es la que más ilusión me hace, va para septiembre de este año, o sea, ya mismo, está ahí, que se llama Contarlo para no olvidar. Es un texto original de Mónica García Prieto y Maruja Torres, con versión y dirección de Miguel Reyán, que mi compañera y ya casi amiga Amparo Pamplona y aquí la parlante vamos a interpretar. Vamos a hacerlo. No sé si os acordáis algunos de vosotros que en el 2017 Maruja Torres y Mónica García Prieto se encontraron en Tailandia para tener una charla que hablaba de feminismo, de periodismo, del cambio social y de muchas más cosas que la prensa no cuenta. Con todo mi respeto, pero eso está escrito porque la editorial y revista 5W recogió esta conversación de 8 horas e hizo un libro de eso. Miguel Reyán leyó este libro y dijo, ¿what? ¿Qué? e hizo una versión que nosotras vamos a interpretar. Dice así: Mónica García Prieto define a Maruja Torres como el ejemplo de mujer transgresora, profesional, libre y sin complejos, alejada de todo convencionalismo, en un mundo dominado por los hombres. Por su parte, Torres dice que Prieto tiene la esencia de la reportera que ella misma querría haber sido,
una periodista especializada en conflictos internacionales y que ha observado cómo se desarrolla la historia ante sus ojos. Ambas recuerdan sus primeras crónicas, dan una mirada histórica al mundo árabe, hablan de los cambios en la prensa, del machismo en las redacciones y de su pasión por contar el mundo y por querer saber más. Os espero, ¿eh? Nena, voy a hacerlo. También vamos a hacerlo, pero... me da el H, pero allá voy. Ah, que no sabéis lo que es el H. Bueno, da igual, luego os lo cuento. Pues vengo a hablaros de las residencias artísticas. En esta temporada impulsamos los espacios para nuestras artistas residentes, habitantes de nuestro barrio artístico. Abrimos las salas de Zurita 20 para dotarles de una habitación propia, donde pensar, investigar y crear, y las acompañamos en el proceso, si es que ha de seguir este camino, de traspasar ese espacio privado al contraste público del escenario. Una de ellas, Hijas de Bernarda, de Arena Teatro, es un grupo de mujeres africanas y afrodescendientes que desde su experiencia vital investigan con un texto de García Lorca, La casa de Bernarda Alba. La gran cacería de Sol Picó, Alberto San Juan, Juan Mayorga, es una metáfora desde lo teatral sobre las migraciones y el miedo al otro, al extraño, al que es de fuera. Y Teo Encadenado, con un texto de Rulo Pardo y Rubén Cano, residencia artística de apoyo a un proceso de investigación y experimentación sobre fórmulas de metáfora y poética en la escena asociadas a lo político, en este caso al drama de los desahucios. Y tengo el orgullo y el placer y los nervios de contaros que no soy vuestra gitana. Bueno, así es como se va a llamar nuestra residencia artística. Se llama No soy tu gitana y tengo el orgullo de contaros, de verdad, estoy muy ilusionada de que está Nul García, que está aquí presente, y Pamela Palenciano apoyándome en este viaje junto con el Teatro del Barrio. Y bueno, os vamos a intentar contar, ¿no?, y experimentar en esta residencia artística cómo se han creado todos estos estereotipos de las mujeres gitanas que tenéis en la cabeza, ladronas, pícaras. ¿De dónde viene esto? Quizás nos han metido el antigitanismo con embudo y no nos damos cuenta de que todo lo que sabemos de las gitanas nos lo han contado hombres payos, cis, hetero, católico, ateo, agnósticos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya está, déjala. Bravo, Silvia. Silvia Agüero, estamos deseando verlo. El Teatro del Barrio quiere desbordarse, ya os hemos avisado. Quiere llegar incluso a la gente que no se acerca a la calle Zurita. O sea, esta gente no quiere romper ya la cuarta pared. No solo quiere romper la cuarta pared, a lo mejor van y tiran un tabique de tu casa. O sea, igual una mañana tú te estás echando los Choco Crispis y de la caja te sale Ana Belén Santiago y te habla de lo que puede hacer por ti el teatro político. Eso puede pasar, ¿verdad? Vamos a leer un texto que lo va a leer Ana Belén sobre los martes vecinales. Es un texto de Virginia de la Comisión de Actividades. No lo tengo impreso, nena. ¿Le dejas el micro? Sí. Actividades ciudadanas. El clave. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por aguantar este calor, a ver si esta recta final que va a mi cargo consigo no enrollarme mucho. Leo este texto de Virginia, compañera de la Comisión de Actividades. Actividades ciudadanas. Aquí. Esta precoz presentación de temporada nos sorprende con la mascarilla puesta y el horizonte recortado, y no precisamente en este edénico espacio vecinal, porque podemos estar apoyando una protesta sindical, intentando parar un desahucio, pintando un comunitario mural zapatista o buscando trabajo. Nos encuentra perdidas en la ampliación del Museo Reina Sofía, entre talleres, escuela de derechos o de promoción de la salud comunitaria. Éticas de la catástrofe, voces situadas y el picnic del barrio. Lugar al que hemos llegado de puntillas para integrarnos en el museo situado. Un abrigadito nido donde nos alojamos colectivos sociales y culturales de Lavapiés y en el que pensamos sembrar un ambicioso proyecto de teatro comunitario.
nos pilla transicionando, sin hormonas, pero sí con cambio de nombre, de Acción Ciudadana a Reacción Vecinal, porque ciudadanos sobran mientras que vecinas nos faltan, y porque la próxima temporada nos embarcaremos en mecánicas de humores, amores y fluidos, en aritmética doméstica y en físicas tántricas. Dispuestas a componer haikus, a construir cohetes espaciales y bombas caseras, a bailar con la más fea, a recoger los bajos fondos con las miras más altas, a navegar en aguas revueltas, a cantar desafinando, a acuerpar Pamelas, Pablos, Willis o Abeles, desahuciados, jornaleras, presos políticos, migrantes, putas, precarias, aparadoras, racializadas, enfermos y enfermas, médicas y doctoras, trabajadoras esenciales y parados invisibles. Muy. Y trabajadoras invisibles. A llorar por las ausencias, en especial la de nuestro chato, a escuchar otros, otras, otros sentires y vivires, a mirar con los ojos muy abiertos documentales que nos señalen, hieran, interpelen, a presentar libros pequeños que aspiren a cambiar grandemente el mundo y sus personas. Llama, te esperamos. Gracias, Ana Belén Santiago, la levadura de todo esto. No te vayas, compañera. Mira, nos ha fastidiado un poquito la épica, el reciclaje, pero no pasa nada porque tenemos más cosas. Al principio decíamos que íbamos a terminar con un pregón. Los pregones son como arengas castizas, pero en vez de mandarte a morir por la patria, te mandan a tomar cañas con taquicardia. Vamos a intentar, ¿no? ¿Se ha terminado el reciclaje? ¿Lista para el pregón? Lista, lo que pasa que no sé si me sale la arenga, pero tenemos las cervezas luego quizás para digerir la cosa. Lo estaba anunciando Nerea y es una frase que nos atraviesa, que tiene que ver con que no hay un yo en el que no resuene un nosotros, de Marina Garcés, que es gran inspiradora de la reflexión a partir de la cual proponemos la siguiente temporada. En ese sentido, yo soy Ana Belén Santiago, directora artística, pero estoy encarnando y soy ahora mismo voz de muchas, del Teatro del Barrio, de las artistas congregadas, por supuesto, de las 599 socias que tenemos en este momento, de la Comisión de Programación, Comisión de Actividades, Comisión Varoufakis, Comisión de Comunidad y Consejo Rector. En nombre de ellas, estoy catalizando todo lo que vamos trabajando y que destila en una programación abierta. Hace un año imaginábamos 2021 como el fin simbólico de un ciclo triste. Imaginábamos que la pandemia, el confinamiento, nos habían conectado con nuestra vulnerabilidad e interdependencia con las otras personas. Imaginábamos un resurgimiento de la conciencia colectiva y una redefinición de lo esencial en nuestra vida. Pronto han caído esos sueños de los balcones. Este verano, tan lejos y no ha pasado siquiera un año, nos indicó con claridad las nuevas crisis acercándose. Ese verano, perdón. Nos dio a entender también que la periferia seguía lejos del centro, que la mayoría de minorías seguían desamparadas en las cunetas del día a día. Estos temores siguen vigentes. Desde ese imaginar, que hoy nos resuena inocente, a día de hoy, ¿no? Hemos tenido que suspender espectáculos, hemos seguido con restricciones de aforo, hemos dado cobijo a muchas menos compañías, hemos dado cobijo a muchas menos voces distintas. Seguimos sin tener noche de baile, llevamos mucho tiempo sin bailar, no hay encuentros en el bar, del teatro tras la función, no hay talleres, somos menos sabias y hemos cambiado o anulado entradas cientos de veces. Pero también hemos sido muy felices abriendo de nuevo puertas y escenario. Imaginar es construir, y en el Teatro del Barrio seguimos en esa imaginación de nuestros balcones. Ya hemos visto esa comunidad de cuidados y de conexiones. Como señala Marina Garcés en Nueva Ilustración Radical, ahora, en la era planetaria, podemos aprender a conjugar un universal recíproco y acogedor. El desafío es caminar hacia esa mirada. Y sigo con Marina Garcés. Con este horizonte, que podría ser el de hoy, aunque Nueva Ilustración Radical se publicó hace unos años, la acción colectiva, ya sea política, científica o técnica o cultural, añado yo, ya no se entiende desde la experimentación, sino desde la emergencia, como una operación de salvación, como reparación o como rescate. Y sí, las situaciones de emergencia. El tiempo actual está en ofensiva radical, multilateral y tristemente eficaz contra lo político, que no es otra cosa que la imaginación y la gestión del nosotras. Por eso nos hacemos cargo de reapropiarnos, refundar
y construir un teatro político para el siglo XXI. Un arma más de salvamento, para siempre producto de una conversación plural y en común, conquistar una buena vida. El Teatro del Barrio nació de un hambre de realidad y de una ciudad con asambleas ciudadanas que debatían sobre cómo construir esa buena vida. Es otra construcción que está aún pendiente, pero que está imaginada. Unas asambleas que queremos revitalizar nosotras en el teatro como espacio de encuentro primigenio, como uno de ellos. Una asamblea de lo simbólico, puente muchas veces necesario para conseguir tocar lo prosaico del mundo. No basta con tener acceso al conocimiento disponible de nuestro tiempo, sino que lo importante es que podamos relacionarnos con él de manera que contribuya a transformarnos a nosotros y a nuestro mundo a mejor, dice Marina Garcés de nuevo. El ruido ensordecedor del mundo, ya lo contaron Eco, Sontag y otras, la fantasía de la información entendida como acceso a datos, como soporte técnico o como aplicación y no como conocimiento, campa a sus anchas, pero cada vez es más aplastante la evidencia, no entendemos nada y poco sabemos. Nuestro tiempo está muy bélico. Entendemos el mundo desde un esquema binario, tecnológico, unos y ceros. El otro, yo. En este sentido, la lucha trans y de libertad sexual actual es revolucionaria. Es como el teatro, espacio de mestizaje, de la complejidad, de la mezcla de lenguajes y de personas. La aceptación de que el mundo, las personas, no se pueden clasificar de un vistazo. De hecho, no se pueden clasificar. Aún a riesgo de seguir sonando vintage, pero es que las artes escénicas al fin y al cabo lo son bastante, recurro a otro texto de Marina Garcés, Abrir los posibles. La cultura no es un producto o un patrimonio, es la actividad significativa de una sociedad capaz de pensarse a sí misma. Podemos creer en esa posibilidad, ¿cómo dárnosla? En esa pregunta vuelven a encontrarse política y cultura y se encuentran no para neutralizarse, sino para redefinir simultáneamente los lugares de lo político y de lo cultural. ¿Dónde nos estamos pensando y haciendo hoy como sociedad? ¿Y cómo hacerlo sin ponernos al margen, sino haciendo de ello un problema colectivo? Desde el Teatro del Barrio vamos a contribuir a la generación de un teatro político para el siglo XXI que busque equilibrar las voces, los gritos, un teatro para el siglo presente que quiere ser polifónico y diverso, como lo es el mundo, que ansía representarlo en sus conflictos, tensiones y oportunidades, desde la metáfora de las lenguas de las artes, en una traducción polisémica que nos ayude a ver en el ruido, a escuchar en medio de la estridencia de mensajes e impactos, a iniciar preguntas y conversaciones. Y lo hacemos, convocando a artistas que nos encarnen sus lecturas sobre el estar hoy en común, nuestros conflictos, nuestros hallazgos, las tensiones, los desafíos y todos nuestros posibles pendientes. Un teatro político del siglo XXI sabe que no existe un yo que no contenga un nosotras. Vamos a hacerlo. Ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a pasar a la acción y en este momento la acción que procede es tomarse una caña. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy, sobre todo a quienes habéis estado debajo del sol. Nada, vamos a hacerlo, a la cerveza, para adelante.